Versace, Versace. I stay in a mansion like Marilyn Manson. Just like I was Cat Stevens or maybe Cat Williams. Wow. I feel like John Williams. I make movies, just call me Cat Williams. Dude. All your feelings got readers for healings. I'm gone off this reason. Oh my God. Nothing. Yeah, nothing like real thing. Feelings are real and I feel things. Look at my lawyers, they alley me feeling. Oh, what a beautiful feeling where everyone's leaving. Look how I'm 21 Meat Street forever, 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 ever, forever, ever. Forever never seen so long like the song say. Shout out to Chairlift, Solange, and Beyonce. Shout out Devontae. Shout out to Fat Tony, Elizabeth Harper. Shout out to the first track off the second Carter. Maybe it was the second one. Shout out to your father. Shout out to your mama. Shout out to Dalai Lama, J. Electronia. Put it on ya, you know why we got, bruh. Whipping in a Nissan Elantra. Up in Atlanta. See me in a Honda. Out in La Palma. Feel like Ice Cube and Anaconda. Feel like James Bond in a sauna. Feel like I play for Iwana. Y'all not saying nada. Ni I'm people. Y'all see through. I see you. Happy Thanksgiving, man. Love is love, man. Kool-Aid, the best rapper in the world. Kool-Aid, the best rapper. Léxico, conexão Brasil, México, Latino Pique, Anaconda. Que lindo, forte bomba. Continente Guantanamera. Neguin lá do Cachoeira. Rima de segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sem pagar madeira. Entendeu, Camilo? Tem que colar com nós, sem vacilo. Vai entender que é aquilo. Vai seguir bem tranquilo. Colando com nós. Do peão na ladeira de Croix. Com os favela, não com os playboys. Com os vilão, não com os heróis. Pode work every day till your fingers are raw. What's the point if you don't feel nothing at all? We've been used and abused, we can't take anymore. Got a right, show your light, sleepers here. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. Están en una muy buena posición. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Pegadito por la banda. ¡Corre! ¡Y entra! ¡Gol! La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar. Este es buena. Bien parada, enorme anticipación. El jugador estaba adelantado. Reed. Esa pelota por afuera es peligrosa. Y si la cruza bien. Esa pelota que no llega a cruzar. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Aleja la pelota de su portería. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo. Ha perdido la pelota. Se acerca a zona de ataque. ¡Buen disparo! La jugada que termina con la
clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Y la pizarra por ahora 1-1. James. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Se quedó sin recursos. Entra en zona de peligro. Guerrero. A jugar el fútbol con las manos. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Lleva la pelota a zona de peligro. ¿Quién podrá llegar? Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Mira el frentazo. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Cuando este llega y mete la cabeza, imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. El partido por ahora 2-1. Es el día de los albañiles. Buena pared. James. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Muy buena entrada, la pelota al costado. Reed. Han perdido el balón. Buena pelota por la banda. Se viene el centro. ¡Guerrero! Y ahí están anotando el siguiente. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te dejan. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. Repone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular, ¿eh? Que el show no pare. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. ¡Le pegó! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Carrick, aquí puede haber una oportunidad. ¡Guerrero! ¡Apenas arriba del travesaño! James. Esa pelota por el costado. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. La tiene y está. ¡Buen disparo! Hasta parece fácil con un arquero así. Pésimo servicio. Bien parado, enorme anticipación. Pudo hacer mucho más.
Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Le acaban de sacar la pelota. Buen balón profundo. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. El árbitro que nos dice... Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la Bombástico. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. ¡Viene y le pega! A jugar el fútbol con las manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Vaya manera de meter una pelota con clase. Lleva la pelota a zona de peligro. El centro que termina en las manos del arquero. Y no es extrañarse que la gente aplauda a Fernando. Es la primera que agarra el arquero. Lo dejaron pasar. Va con el zapatazo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Carrick. Se acerca y crea peligro. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Le faltó muchísimo para hacer daño. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Estaba adelante. Todavía protesta. Estén fuera de juego. Se acerca zona de ataque. Esa pelota ha salido al lateral. Carrick. Mala la entrega del balón. Entra en zona de peligro. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Le saca la pelota que sigue libre. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Aquí puede haber una oportunidad. Se la han robado fácil.
Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Entra el jugador y quizá tenga una. Ese centro que se queda en la defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Busca compañía. Será el defensa quien se quede con la pelota. Ahí va el cabezazo. ¡Entró! El fútbol de hoy se define por detalles y la pelota parada es uno de ellos. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Cuando tenés uno que saca bien los córneres y otro que cabecea mejor, ¿en qué termina la jugada, Fernando? Gol. Perfecto. Transporta la pelota a zona de ataque. Estaban bien parados en el fondo tras el centro. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Pelota, le metió la comba. Le pega de cabeza. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? Fue un golazo. Este partido tiene un solo color. Y cae otro, Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. Reed. Y que además está jugando hoy en el día de su cumpleaños. Happy birthday to you. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Guerrero. James. Esa pelota que va por la banda. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Esa pelota sale, habrá saque de arco. Hace bien en recibir la pelota, ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahí metiendo la pelota. ¡Guerrero! Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Lateral en ataque. Se acerca zona de ataque. Y el traslado que quede con un rival. Una oportunidad tardía en este tiro libre. Y ahí se está terminando el partido. El central que nos dice que el encuentro ha finalizado con un marcador de 4-2. Este equipo sigue sin encontrar tropiezos en el camino. Con la frente en alto han conseguido otro triunfo más como para pensar en el ascenso.
Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está, lo puede poner adelante. No, se había alquilado. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido.
la devolución a su compañero. Se le escapa la pelota después de la entrada. Entra el jugador y quizás tenga una. Prefiere mantener la posesión de la pelota y aguantar los silbidos también. Pésimo servicio. Le saca la pelota que sigue libre. Esa pelota no es más de ellos. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Y es amonestado por esa falta. Guerrero. Transporta la pelota a zona de ataque. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Mirá lo del asistente. Levanta la bandera fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Se va para el saque de meta. Ojalá que el césped aguante, Mario, porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener durante el partido. Será seguramente factor importante a tomar en cuenta. Te digo una cosa, Fernando, ¿eh? El que sepa nadar, gana este partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ha conseguido muy bien ese balón. Ahí va la pelota. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Se acerca y crea peligro. El balón está suelto. Guerrero. ¡Qué bien ha tocado! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Que siga! Dice el árbitro. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Carrick. Lo están ganando fácil la pelota. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Él rechaza la altura de las circunstancias. Este es buena. Se juega el fútbol con las manos ahora. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Y el portero que salve este tiro de esquina. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Le acaban de sacar la pelota. Se acerca zona de ataque.
Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Kevin, que ha logrado meter la frente a esa pelota. Bandera levantada. Entra en zona de peligro. Comete la falta y ya tiene tarjeta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Y ese centro va a quedar en la defensa. Pierde el control del balón. Carrick. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Carrick. Transporta la pelota a zona de ataque. Mira el frentazo. Todo bien paradito para defender el córner. Centra y se genera una oportunidad. No es pobre técnico. No sé por qué proteste. El árbitro ha dicho tiro libre. Que se aleje y sigue el juego. Esto todavía no se acaba. El árbitro le acaba de sumar 5 más. Ha pitado el árbitro. Y es amonestado por esa falta. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. ¡Carre! Ya tiene la jugada preparada. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. El árbitro que no... It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Interceptado justo a tiempo. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Entra lanzado al área grande. Guerrero. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Ahí los ven hasta el momento los tiros de esquina que se han pateado. Si no están atentos, en la próxima los vacunan.
Lleva la pelota a zona de peligro. Es suya la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Se le escapa la pelota después de la entrada. Manito, creo que si se propone pegarle tan lejos no lo consigue. No, pero hay que tener coraje para pegarle. No feo, solamente que la larga distancia. Pero fíjate cómo se despertó el público ahora, ¿eh? Por lo menos con este disparo tan malo. Pésimo servicio. Han perdido el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. Se le abrió un espacio, lo tiene. Una entrada fantástica que termina en córner. Guerrero. Muy bueno el robo de la pelota. Ha perdido la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Desde ahí la quiere meter. Es buena. Guerrero se ha quedado con la pelota. Con esta parada todavía hay partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? La entrada al balón sale disparado.